Hola hola qué tal mi nombre es Fernando Flores continuamos en lo que dejamos en el video anterior vamos a terminar de darles la instalación de nuestras distribuciones GNU Linux pero antes de vamos a ver un poco de teoría así que acompáñame en este maravilloso video bueno bueno antes de empezar a estructurar... Nuestras particiones Nuestros sectores de nuestro disco duro Realmente debemos de tener conocimiento Acá quedamos en el video anterior eh, Debemos de tener conocimiento qué es un disco Que es una partición Que es un sistema de archivo Y que son los diferentes volúmenes ¿Listo? Es súper importante Que un disco duro eh, Se entienda como disco duro La terminología Que puede ser un disco en estado sólido, un disco mecánico, eh, un disco NVMe, etc. Esto va a aplicar para cualquiera. Realmente hoy en día nosotros nos referimos como discos duros, de forma indiferente para cualquier esto, sistema de almacenamiento, ¿no? O sea, sí, disco de almacenamiento, hardware de almacenamiento. ¿Está bien o está mal? Eso ya depende de cada quien. Pero es súper importante que uno explique. A qué tipo de sistema se está refiriendo. Si es mecánico. Si es en estado sólido. Si es NVMe. Etcétera. Bueno. Entonces. Eh, un disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento. Que contiene la información. Lógica. De nuestra computadora. O de nuestro servidor. Eso es lo que hace o eso es lo que tiene un disco. Un disco realmente está compuesto por diferentes estructuras que va de acuerdo a la función que vaya a cumplir. Va con tamaños de sectores o tamaños de bloques, va con tipos de formatos de archivos, va esto, si están en arreglo o no están en arreglo, etc. No quiero profundizar mucho en este tema. Pero sí es importante tener en cuenta que para que un disco duro funcione, debe tener una partición. Discos duros eh, o sistemas de almacenamiento tienen diferentes particiones estructuradas para el sistema de archivos que vayan a manejar. No es lo mismo una partición MBR que solamente, o MBR que solamente me va a soportar 2 terabytes de, de su tamaño, o sea, no va a superar los 2 terabytes, físicamente es imposible, bueno, físicamente no, lógicamente es imposible que soporte más de 2 terabytes una partición tipo MBR, eh, pero si yo quiero superar esa, ese tamaño de almacenamiento y crear una partición de 4 terabytes, Ahí ya tengo que utilizar un tipo de, de, de particionado GPT, que es lo que últimamente se ha venido manejando, tipo de partición de GPT. Ahora, es de cada quien, el criterio de cada quien, en el tipo de servidor que vayas a utilizar, qué modelo de particionado va a ser. Un ejemplo, si tú sabes que el servidor, la computadora donde no, tú vas a instalar, lees el data check de ese servidor, la hoja de vida de ese servidor y te das cuenta que solamente soporta discos de 2 terabytes. ¿Para qué le vas a instalar un disco de 6 terabytes? Vas a perder 4 terabytes de almacenamiento. Entonces, pues mejor compro un disco de 2 terabytes, un disco de almacenamiento de 2 terabytes y lo particiono en MBR. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Esto entonces, para que lo tengas presente. MBR solamente me soporta 2 terabytes, que es el BIOS convencional. Y GPT me soporta, pues, las que yo necesite, ¿no? Ahora, dentro de cada partición... Vamos a encontrar un sistema de archivos. El sistema de archivos describe la forma en cómo la información se va a almacenar, se va a estructurar y cómo voy a acceder a esta información. ¿Vale? Ahora, si nosotros particionamos con NTFS, pues que en Linux no, no sería lógico particionar en NTFS. En conocimiento que tenemos Extension 4, que es mucho más, tiene mejor rendimiento que NTFS. No se fragmenta tanto como NTFS. Entonces, ya tenemos la partición definida diciéndole, hey, vamos a soportar sistemas de archivos GNU Linux con MBR. Ok, excelente el discurso. Ok, ya estoy preparando para recibir un sistema de archivos de GNU Linux. ¿Cuáles son los sistemas de archivos de GNU Linux estándar? Encontramos esto: XFS. Eh, extension 4 o estén 4 eh, y ya porque hay otro que son similares pero son units que es BTRF etcétera y va ya de acuerdo eso no te preocupes que ya de acuerdo a lo que vayamos a realizar asimismo se, par, se da el formato formatea el disco ojo formatear no es borrar no formatear mente es un término de, que se ha venido Manejando de forma indiferente, que significa formatear, reinstalar el sistema operativo. O sea, hoy en día, a nivel técnico, se entiende que, o las personas entienden que formatear es reinstalar el sistema operativo. Cuando no necesariamente tiene que ser eso. Yo puedo formatear un disco duro sin necesidad de ahorrar información de ese disco duro. O sea, le quito el formato, le cambio el formato y la información sigue allí. Y eso pasa en Linux. Y no pasa nada. Pero, eso es, otro, eso es de otro curso. Bueno ahora, pero ten en mente que vamos a utilizar principalmente el formato extensión 4. ese es el formato que vamos a utilizar, me soporta archivos de hasta 4 terabytes. creo que es más que suficiente. creo, si no, si no es más. entonces, un archivo, un archivo 4 terabytes. bueno. ahora, una partición es la manera que yo divido la información en mi computadora a nivel lógico. Cuando yo tengo un disco duro o una unidad de almacenamiento o un disco de cuatro teras, lo que yo hago es creo una partición para el arranque, creo una partición para para mi sistema de archivos, para mis archivos personales y creo una partición para la para el servidor, o sea, para los datos del servidor. Entonces, yo estoy cogiendo ese disco y lo estoy dividiendo en tres pedazos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo cojo esos tres pedazos de esos discos o ese disco, a nivel lógico o a nivel de sistema, es completamente independiente una partición de otra. Porque cada partición puede tener un sistema de archivos completamente distinto. Un disco duro particionado. ¿Listo? Haga, hace esta analog analogía. Coge un pastel y ese pastel se divide en cuatro pedazos. Puede tener un pastel que esté con sabor a fresa, otro pastel con sabor a, a chocolate, otro con sabor a whisky, otro con sabor a nada. ¿Sí ves? Pero es el mismo pastel. Físicamente es el mismo pastel. Bueno. Ahora, las particiones no pueden abarcar varios discos. ¿Listo? Es súper importante. Yo una partición, no puedo coger dos discos de almacenamiento y colocarle a esos dos discos la misma partición. No es posible. Es más, entre los discos no se repiten nodos o inodos. Pues se repiten nodos. ¿listo? Los inodos son los identificadores únicos dentro de los sectores o las secciones dentro del disco duro a nivel lógico. Un disco duro, una unidad de almacenamiento... Tiene pequeños pedazos, imagínate que tiene cuadritos de tu hoja, digamos acá. Voy a hacer esta analogía con este, con este cuaderno. Tienes acá una hoja cuadriculada. Cada esto, cada uno de estos, tiene unas rutas, ¿cierto? Unas direcciones. A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la celda A, digamos A8, se me ocurre. De esta hoja. De este disco. Es única para este disco. Pero en esta otra hoja. O en este otro disco. Tenemos la misma A8. ¿Listo? Entonces es por eso que las particiones. Entre discos duros. Yo no puedo copiar los nodos. De, una, de un disco duro a otro disco duro. Porque el nodo del otro disco duro. Esa celda ya puede tener información. ¿Vale? Entonces por eso que las particiones entre discos duros. No se pueden eh, no pueden abarcar, es una partición no puede abarcar varios discos duros, es súper importante recalcar esto. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para tener varios discos duros y que solamente se vea uno solo? Hay diferentes mecanismos. Y entre uno de esos mecanismos se encuentra el LVM. ¿El LVM qué hace? Coge este, este disco. Y coge este otro disco. Y coge este otro disco. Y los que yo quiera. O las particiones que yo quiera. 20, 30, 40, 50 particiones. Las coge. Y las agrupa. En un sistema lógico de almacenamiento. ¿Vale? Entonces. Eso es lo que hace el EBM. Y me permite a mí manejar varias particiones. Varios discos de almacenamiento. Y. Yo lógicamente como administrador veo uno solo, vale. Entonces, si un disco se me daña, el LVM se encarga de mover la información. Esto es muy similar al RAID, más no es igual al RAID. Es súper importante aclararlo. LVM solamente significa Logical Volume Manager, administrador de volúmenes lógicos, nada más, vale. Yo puedo hacer ciertas actividades con el LVM para crecer y decrecer particiones, sistemas de archivos, espacios de almacenamiento, etc puedo coger 20 discos duros y convertir de esos 20 discos duros y ver solamente uno sumándole todos los discos duros. Entonces, eso ya depende de cada quien. Pero, en re resumiendo esta, esta parte, LBM me permite coger diferentes particiones y diferentes discos y unirlos. Nada más. Eh, los volúmenes lógicos eliminan las limitaciones de los dispositivos físicos y le permite trabajar con grupos de espacio en disco que se pueden combinar o distribuir de una manera mucho más flexible que las particiones tradicionales. Pero requiere tener una partición, o sea, el disco necesita estar particionado como tipo LVM para llegar a este punto, para evitar problemas. ¿no? LVM, LVM es útil en situaciones en las que se necesita agregar más espacio a una partición sin tener que migrar los datos de un dispositivo más grande. Eh, aprenderá cómo diseñar un esquema de partición de disco para un sistema GNU Linux asignando a sistemas de archivos e intercambiando espacio para separar particiones o discos cuando sea necesario bueno, en otras sesiones se discutirá cómo crear y particiones y sistemas de archivos discutiremos una visión general del LVM o sea, en ese momento lo que nos interesa a nosotros es formatear, crear un formato eh, particionar en el proceso de instalación ¿vale? eso es lo que nos interesa en este preciso momento bueno Ahora, puntos de montaje. Creo, realmente vamos a dejar eso para un siguiente video. O el siguiente video realmente, porque ya se está extendiendo mucho este. Y aquí lo que me interesa es explicarte todo a esta parte puntos de montaje y mantener las cosas separadas la partición de arranque las particiones de raíz voy a mostrarte un momentico mi sistema porque sí es súper importante aclarar por qué Linux funciona así o por qué Linux tiene esa estructura de directorios vale y bueno bueno no siendo más nos vemos en el siguiente video recuerda si te gusta este video dale me gusta compártelo suscríbete a nuestro canal es gratis al fin y al cabo. O quieres que sea el curso que sea de pago, no hay problema. Así que, bueno, no siendo más, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.